啦啦，啦啦。嗯 <laughs> 嗯 Hey amigos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al Acuario de Sofía. Les saluda Demne Rodríguez desde Puebla, México. Y les quiero agradecer todos sus likes y todas sus suscripciones al canal. Y pues muchas gracias por ver nuestro primer video. Como les habíamos comentado en el video anterior, eh, en este video les vamos a mostrar un poquito más de cómo hemos ido evolucionando en esto del acuarismo, cómo hemos ido. Eh, bueno, haciendo mejoras a nuestra pecera, a nuestro acuario y pues de eso, de eso es lo que se va a tratar el día de hoy el vídeo. Pues muchísimas gracias por, por estar aquí nuevamente y comenzamos. Y bueno, como vieron en el vídeo anterior, pues el acuario de Sofía comenzó siendo un pequeño frasquito en, en un pasillo de, de nuestra casa. Y pues bueno, eh, poquito a poco fuimos este, investigando cómo se cuidaban los pececitos. Eh, teníamos, les recuerdo, tres cebritas transgénicas. Eran muy muy pequeñitas, de hecho, no pasaban de un centímetro. Entonces, pues poquito a poco ahí las fuimos alimentando, las fuimos cuidando. Y pues era el deleite de Sofía el momento, ¿no? Ella te llevaba de la mano y quería ver a sus peces, ¿no? Como el frasco era un poquito opaco, pues teníamos que bajarle la pecerita y enseñárselas, ¿no? Y ella pues encantada con sus peces. Y. Y pues bueno, pero eh, lo que estábamos nosotros pensando es... Pues bueno, tenemos que darles un lugar mejor. Tenemos que, que hacer que se vea un poquito pues más bonita el lugar donde los tenemos. Y, y bueno, tenemos que ver también si nos, si nos duran estos pececitos. A, este, a ese momento no sabíamos si, si íbamos a poder con ellos, si íbamos a poder con el paquete. Pero pues afortunadamente así fue. Afortunadamente sí pudimos. Afortunadamente, afortunadamente los sacamos adelante. Y pues ahí vamos, ahí seguimos con ellos. Y... Pues bueno, el siguiente paso para nosotros fue comprar una de esas peceras que son muy populares en este mundo del acuarismo, que, que son de esta forma redonda, pequeñas, como de 5 litros. Pues son muy populares y a la vez son muy pues, criticadas, porque muchas personas dicen que son malas para los peces porque les, les arruinan la vista y los estresan. La verdad es que nosotros no pudimos notar a estrés en nuestros peces en ese momento. Pero pues sí, mucha gente dice que en dos semanas metes a tu pez y en dos semanas tu pez está muerto. Y pues sí, en... nosotros tuvimos esta pecera por mucho más de dos semanas y no experimentamos nada de eso. Nuestros peces comieron bien desde el primer día, estuvieron tranquilos, no se les notaba estrés, se notaban muy activos, no estuvieron aletargados, nada de eso. Y pues bueno, este ya, ya teniendo la, la pecera, pues ahora se nos hizo pequeña para solo tres, para solo tres hebritas. Entonces lo que hicimos fue, fue ir y comprar más peces. Esta vez sí si nos volvimos un poquito locos. Tal vez fuimos un poquito de más. O bueno, yo creo que sí fuimos un poquito de más. Y compramos más hebritas. Esta vez de las normales y también transgénicas. Y hasta tres tres guppies que, que nos gustaron mucho entonces pues ahí estaban estaban bien como les digo se veían se veían sanos se veían tranquilos y estuvieron un buen rato un buen rato así ahí fue donde aplicamos los cambios de sustrato eh, curamos esos troncos que se ven por ahí y hasta le agregamos la planta natural que, que se ve ¿no? entonces como habíamos comentado en el video anterior pues tuvimos un accidente en un cambio de agua pues la tomé de un, de un lado y la pecera se nos rompió. Y ya se imaginarán, ¿no? El relajo que se armó, los peces fueron a dar al suelo, el agua se regó por todos lados y pues comenzamos a tratar de rescatarlos. Afortunadamente todavía teníamos el frasquito donde los teníamos la primera vez, de hecho aún lo tenemos, pero bueno, pobres pececitos estaban en el suelo luchando por sobrevivir. Afortunadamente creo que este, rescatamos a la mayoría, desafortunadamente. Eh, uno de los Guppies no lo pudimos encontrar por ningún lado, buscamos y buscamos y no lo encontramos por ningún lado. Tristemente el acuario de Sofía tenía su primera baja y aparte de eso pues nos enfrentamos con el problema de que ahora nuestro pequeño frasquito estaba pues sobrepoblado, ya tenía muchos muchos peces para, para el tamaño del frasco, entonces teníamos que encontrar una solución pues rápida para para poder darles un poquito más de espacio y más libertad a nuestros peces, ¿no? Después de este, de este desafortunado incidente. Y pues lo que más teníamos a la mano a ese momento, pues eh, fue una, una hielera, una nevera de esas, de las, de Unicel, de las tiendas de conveniencia que son muy, muy conocidas en México. Y pues ese fue el, el nuevo hogar de, de nuestros peces. Eh, y bueno, probablemente o por lo que está notando pues no tenemos muchos videos de este de este inicio tenemos muy poquitos porque pues la verdad no teníamos pensado pues grabar para hacer parecer este canal no todo eso surgió a partir de, de que ya estábamos poco avanzados y pues estas son un, un poco de las imágenes que tenemos ahí de archivo para poderles mostrar pues cómo era o darles la, la idea de cómo de cómo era la ciudad de Sofía a los inicios. Y bueno, ya instalados en su super acuario de Unicel, pues nuestros peces parecían bien, parecían estar tranquilos, parecían estar estables. Y lo que hicimos fue tratar de, de recuperar el guppy que perdimos, ¿no? Fuimos al, al, al local de peces del mercadito y pues nos vendió una parejita el, el, el muchacho. De hecho, pues creo que los vendían juntos o algo así. No entendí muy bien lo que me dijo, pero bueno, nos llevamos la parejita y hasta. Un, un pequeño alerín nos regaló. Y nos hizo el comentario de que la hembra pues venía cargada. Que probablemente iba a tener. Este. Pues. Eh, guppies. O tener pececitos. Pronto. La verdad, yo tampoco entendía. Yo tenía entendido que, que, los, pues, que los peces nacían de huevo, ¿no? Que había que incubarlos o algo así. Entonces, pues. Al, al pensar en eso. Pues. dijimos, ¿sabes qué? Pues necesitamos un espacio mucho más grande. Si va a tener. Si va a tener. Este. Peces, o si va a tener huevitos. Y así pues decidimos finalmente comprar la pecera que tenemos actualmente. Compramos un filtro, compramos más sustrato, este un poquito de, de, de piedritas, cosas por el estilo. Y pues para separar a la hembra, ¿no? Separamos a la hembra en la, en la pecera de Unicel y pusimos a los demás peces en, en la pecera principal. Desafortunadamente, un par de días después, nuestra hembra murió y ya no pudimos ver la apuesta de, de, de guppies ¿no? no no se dieron no se lograron y pues ya nos quedamos con el aledín y con el guppy macho en la, en la pecera principal si ponen atención por ahí debe de andar nadando el, el pequeñín y pues así nos quedamos un rato ¿no? Eh, agregamos más peces agregamos un par de, de monjitas este pues empezamos a, a jugar con el filtro compramos canutillos compramos a perlón material filtrante sobre todo no y así estuvimos un rato hasta que nuevamente tuvimos eh, bajas en, en, en el acuario empezaron a, a, a morirse las, las cebritas que habíamos comprado después no las originales las que compramos después empezaron a empezaron a morirse no no supimos por qué hasta hasta, hasta mucho después no entonces pues seguíamos, ¿no? Nuestro, nuestro acuario, como ven, no estaba, no estaba iluminado, entonces pues esa era otra cosa que, que queríamos atacar, y como tal vez algunos se imaginarán las lámparas para acuario, la verdad son, son muy caras, entonces si queríamos grabar algo teníamos que hacerlo con la luz del celular. Ahí pues bueno, así llegamos finalmente al, al arreglo que tenemos ahorita en nuestra pecera. Como, como se ve con todos los accesorios y con todas las plantas y, y sustratos pero pues bueno lo vamos a dejar para más detalle en el siguiente video la próxima semana recuerden cada viernes nuevo video aquí en el acuario de sofía y les agradecemos mucho mucho sus, uh, su visita y esperemos sigan disfrutando nuestros videos se despide de ustedes, Demner Rodríguez. Muchas, muchas gracias. Bueno, si llegaron hasta acá, muchísimas gracias. Otra vez, eh, muy agradecidos por haber visto nuestro video. Mi nombre es Demner y es Sofía. Y nos vemos en la próxima.